El as de la rotación bélica Irwin Delgado habló en exclusiva para MBM Deportes. El zurdo de Mexicali nos platicó sobre esta temporada en la que, tras ser primer lugar en muchos de los departamentos de pitcheo, ahora está tratando de salir del bache en el que se encuentra junto a sus guerreros de Oaxaca. Yo primero, desde el año pasado, desde invierno, he trabajado con el trainer Ulises, que no me ha dejado descansar desde todo invierno. Llegamos a la pretemporada y desde que llegamos me dijo: no vamos a descansar hasta tener los mejores resultados que se puedan. Y yo creo que así ha sido, no ha habido día de descanso, día con día trabajamos. Aunque me sienta cansado, él me jala, como decimos nosotros, para trabajar y trabajar y trabajar. Y yo creo que eso ha sido parte de la clave de esa temporada. No sé, se viene juntando todo. Yo creo que también tenía que pasar por una mala racha y sigo trabajando en mis picheos, tratar de trabajar duro en los entrenamientos para poder rendir juego con juego. Y desafortunadamente no han salido las cosas como yo quiero, pero seguimos trabajando para tratar de conseguir triunfos. Aún así, bueno, han sido juegos muy apretados los que has terminado por perder, bueno, el par de derrotas después de esto de Juego de Estrellas, Irwin. ¿Qué es lo que también te ha dicho tu manager con tu coach de pitcheo? También, ¿qué has platicado? ¿Qué es lo que te han recomendado? Primero, que sigue trabajando, que no vaya la cabeza, que son rachas que toma cualquier jugador, lo pasa por eso. Y te digo, seguir trabajando para cerrar fuerte esta temporada. Primero, tratar de localizar mis picheos, que yo dependo mucho de mis picheos, de mi colocación. Si ando fuera de zona, no es un juego bueno. Y eso, primero que nada, tratar de tirar mis strikes y ya después ir trabajando entrada por entrada, bateador por bateador, y que las cosas vayan saliendo. Son alrededor de 8 las series que le quedan a la Liga Mexicana. ¿Cuál sería tu objetivo en esta recta final y obviamente, bueno, en lo individual y también en lo colectivo? En lo individual, primero que nada, tratar de ganar juegos o tirar más salidas de calidad. Y en el equipo, seguir en racha, o sea, agarrar una racha buena de juegos ganados para poder llegar a sus playoffs, que tanto queremos. Que nada, muchas gracias por todo el apoyo de esta temporada y que sigan así hasta el final y que nos sigan apoyando. Que vamos a tratar de sacar lo mejor nosotros. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.